Y ahora vamos a conocer las informaciones de la región del Cibao. Fue ultimado un presunto delincuente tras haber atracado a un agente policial y a otros dos ciudadanos en Santiago. Hacemos contacto con Deyanira López para que nos presente los detalles. Deyanira, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Este presunto delincuente resultó con heridas de bala que le provocaron la muerte. Esto luego de haberse enfrentado a tiros, supuestamente con una patrulla policial que trató de apresarlo a él y a una segunda persona, luego de despojado a dos ciudadanos de una motocicleta y a un agente policial de su arma de reglamento. Era un hecho que ocurrió en el sector El Hoyo de Rosario Rosario, alias Pocholo, de 25 años. Depurado en el archivo central de la policía, se verificó que posee dos registros por robo y asalto a mano armada. Llegaron donde se encontraba una unidad policial y encañonaron a un agente que se montaba dentro de la misma, despojándola de sus pistolas, huyendo del lugar. En esa persecución, una patrulla policial le dio seguimiento, donde se originó estos individuos, la patrulla policial, le impedieron a tiros, originándose un enfrentamiento donde resultó uno de estos con la herida de bala que le produjo la muerte. El raso de la policía, Miguel Ángel Acevedo José, fue a quien despojaron de su arma de reglamento, una pistola Taurus modelo 24-7 calibre 9 milímetros. Las víctimas del asalto son Anthony Rosario Cipriani y Manuel de Jesús Ventura, de 21 años, cuando transitaban por la avenida 27 de febrero en esta ciudad. El primero resultó con heridas de bala, tuvo que ser ingresado a un centro hospitalario donde recibe atenciones médicas. Cambiamos de información y un accidente en la avenida Circunvalación Norte en esta ciudad de Santiago dejó como saldo una persona fallecida, según las informaciones. Se trata de Edinson Disla, de 25 años de edad, quien impactó el vehículo marca Kia en el que se desplazaba en uno de los muros del peaje en la Circunvalación Norte. Situación penosa de salir de su casa, hacía poco que lo llamen, que ya está trozado. Eso está trozado. Por mitad. Tanto el carro como él. Que Dios me lo acoge en su seno. Porque él fue un muchacho, aunque joven, pero un muchacho serio, trabajador, honrado, respetuoso con todo el mundo. Y que el Señor me lo cuide siempre. Porque imagínese usted, cuando uno muere, ya no hay nada más que hacer. Pues el hijo mío nada más que ha perdido la vida en esa autopista. Son a diario que pierde más de una persona la vida. Que hagan la iluminación correcta que lleva a la calle, porque esa fue una inversión bastante grande para que se den esos accidentes por culpa de la iluminación. Familiares de la víctima hicieron un llamado a las autoridades a tomar las medidas pertinentes con la iluminación de las carreteras para evitar este tipo de accidentes. Y para finalizar, el Ministerio Público mantiene reforzando la investigación sobre el siniestro que ha dejado a más de 10 personas fallecidas, y nos referimos a la explosión de la envasadora de gas en el municipio de Licey al Medio, en esta ciudad de Santiago. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, directora de Persecución, designó al fiscal Miguel Ramos para que se integre a la investigación que lleva a cabo la fiscalía en esta ciudad de Santiago. El Ministerio Público ha definido la explosión como un hecho gravísimo en el que se debe determinar cualquier implicación de carácter penal. La explosión se produjo el día 3 de este mes, recordamos, y sobreviven una menor de un año y 9 meses de edad y un adolescente de 13 años, que además de las quemaduras presenta problemas sistémicos. Con esta información me despido desde Santiago. Retorno contigo, Jean, a Santo Domingo. Feliz resto del miércoles. Deyanira, muchísimas gracias por esta información. Feliz tarde.